vez a un nuevo video. Como ya tenía tiempísimo que no subía, que no subía videos aquí. Bueno, tengo otro canal y varias cuentas de TikTok, pero he estado más al pendiente de mi otro canal y de mi otra cuenta. Normalmente últimamente de los pollos casi no he subido nada. Y pues bueno, ahorita vengo a hacer acto de presencia para contarles lo que ha pasado. Y bueno, vean aquí andan todos los demás. Ha estado lloviendo, pero bastante. Bueno, bastante no, sino que es esa lluvisnita que está así leve, muy leve, pero moja mucho la tierra. Y pues como los pollos aquí se la pasan caminando, pues hacen mucho lodo. Y vean, aquí está Ollín. Bueno, Ollín estaba allá abajo, pero ya la pasé para acá con la huevina, porque pues nada más estaban ellas dos abajo solitas. Ay, no, se volvió bien, bien rejega. Estaban abajo, pero pues ya las traje para acá arriba, porque qué caso tenía tenerlas allá si estaban solitas. ¿Dónde está huevina? Por cierto, no la veo. Ay, ¿dónde está? Hija de su suerte, ¿dónde está? Ay, aquí está, ¡ay! No les digo, ya me andaba porraseando. No, pero no veía huevina, está atrás de esta cosa. Ay, no. Ay, allá está Olivia. Nada más falta Petra, pero pues ahorita les cuento. Bueno, de aquí del corral, de este corral, nada más falta Petra. Pero ahorita está en mi casa adentro, porque estuvo aquí un tiempo, aquí en el corral. La regresé aquí al corral para que no anduviera fuera solita. Ven a la Consuelo. Ay, ni se ve. Es que mi teléfono no tiene mucha calidad para grabar. Y aparte, como está nublado, pues menos se ve. Ajá. Bueno, Petra está adentro porque se enfermó. Tiene como diarrea o alguna enfermedad intestinal, estomacal, no sé cómo se dice. No, estómago, porque ellas no, estómago no, porque ellas no tienen estómago, ellas tienen buche, pero ha de ser alguna infección digestiva. Entonces ahorita ya le estoy dando medicamento. Ay, no, hombre, le estoy dando medicamento para que se componga. Es la tercera vez que se me enferma igual, pero es que siento que fue porque la traje para acá. Como aquí luego hay unas gallinas que, pues, yo no sé, la mera verdad no sé. Y pues, no sé si porque pisan las poposes de las otras se llegan a enfermar. Supongo que sí, pero pues, por lo menos si se compone esta vez, voy a tratar de que no traerla para acá. Ya de que se componga, si se compone, no la vuelvo a traer para acá, porque si no se me va a volver a enfermar. Y pues es de las blancas que más me ha durado. Bueno, entre Petra, Huevina y Olivia. Porque las otras pues sí aguantaron, pero no tanto. Creo que la última en morir de aquí fue Babs. Babs fue la última blanca que ha muerto hasta ahorita. Creo que la primera fue la Trespeleca. Esa gallina nunca emplumó, por eso le puse así. Ellas por lo menos una o tres veces han emplumado, pero las otras casi no. No, Apocloyo, no me molesta que las pise, sino que las pica bien feo y las maltrata. Si no, vean a Doña Claus, ahí se le ve un punto de carne en su espalda de tanto que la pisa. Mirta también, pero ella ya está emplumando. Ah, por cierto, ya empezó la muda de plumas. Ya muchas de ellas andan emplumando. Como por ejemplo de estas que tengo aquí enfrente, Estela todavía no empieza. Samantha ya terminó.
Tomasa todavía no ha de empezar. Candy ya quiere empezar. Gusta, no ha empezado. Güera tampoco. De ahí a Consuelo también ya empezó. Olivia ya empezó también. Ella ya casi va a acabar, yo creo. Priscila, ¿no? Creo que ella ya terminó. Porque no se ve, no se le ve pluma viejita ni nada. René ya va a terminar. Griselda, ella todavía no ha empezado. Cira ya terminó. Jade apenas va a empezar. Joya ya está terminando. Esta que está aquí es Ámbar. Ella va como a la mitad. Todavía no acaba ni termina. No acaba ni termina. No empieza tan bien, pero no ha terminado. Sabrina no ha empezado. Ojin ya casi va a acabar. Guli, Culiquita no ha empezado tampoco. Molly también ya empezó, apenas empezó. Frida no ha empezado. Doña Clo tampoco. Webina ya casi va a acabar. Bárbara también ya va a acabar. Y Clacoyito no ha empezado nada. Ay, esa Bárbara. Va a empezar con su clase. Vete, Bárbara. Ay, pues bueno, de aquí pues solo falta Petra, pero está un poco enferma. Entonces, ahorita está adentro. Voy al corral de allá para decirles otra cosa. Ay, bueno, si allá no se veía nada, aquí menos se ve. Bueno, aquí andan todas estas. Es Vilca, Ginger, Carlota, que Carlota está clueca, por cierto. Está Terra. ¿Quién es? Ay, tapando. Ronda y Agatha. Ahí acá está Sope. Bueno, Sope también está emplumando. Milka también ya va a acabar. Ginger ya acabó. Carlota también ya acabó. Agatha y Ronda apenas están empezando. Y Terra no ha empezado. Ella todavía anda bonita. Agatha como que nada más está con las plumas que le faltaban, yo creo. O no sé si va a empezar a tirar la que está viejita. Porque ellas ya van, ellas llevan su añito. Ay, no. Ay, vean, me encontré esta cosa por allá en el monte y me la traje para acá. Es de vaca, creo. Se la puse aquí a las gallinas. Bueno, vamos al punto de aquí. De aquí, no sé si noten, pero falta una gallina. Y esa es Cassandra. Cassandra murió ya hace como un mes. Pero no había tenido... No, un mes no, ha de tener como 3 semanas. Entre 3 o 2 semanas. Ajá. Pero... bueno, miren. En la mañana yo las vine a ver. Pero ya... Ay, no puede ser. ¿Vieron cómo las hacen? Entre Sopi y el Clacoyo así les hacen a todas. Bueno. Miren, ahí yo tenía esa lámina. Esa que está aquí. ¿Se acuerdan que la tenía aquí? Hasta que quedó la marca. De hecho quedó la marca. Y si esta madera se movió. Esa madera creo que se movió. Bueno, pero aquí quedó la marca de la lámina. Entonces yo de allá no podía verlos a ellos. Entonces la quité ya de una vez. Porque vine a verlas como en bueno, cuando las vi. Eran como las 7 de la mañana. Cuando las vine a ver eran como las 9. Como las 9 de la mañana. No, eran como las 8 y media por ahí. Ya que les iba a dar de comer. Sí. Bueno, la cosa es que les di de comer a estas. Cuando les terminé de dar de comer, me vine al corral de acá. Y de aquí, pues no sé si se vea, pero pues ahí se ve un espacio. Pues ahí estaba Cassandra, pero ya estaba muerta. Les digo que un día anterior de eso, salieron a comer hierba por ahí afuera. Salieron allá arriba. Yo no sé si la picó algún animal, se comió algo. Pero si no fue eso, mis dudas son algún infarto. Se me haría raro porque ella no estaba ni viejita. Pero digamos que fue como una muerte de sorpresa. Y era la única que hacía el cambio aquí. Porque era la única más blanquita. De ahí son 3 negras y 3 rojas.
Que bueno, aquí la que hace un poco el cambio es Agatha porque tiene copete. Y pues Terra un poco porque está un poco más grande. Y pues ya eso fue todo lo que pasó en este poco tiempo. Bueno. Y así van todos los pollos. Bueno, hasta ahorita les digo que la otra novedad es que está lloviendo y que no se puede tener seco. Y me da miedo, entonces necesito comprarles vitaminas ahorita para que tengan altas sus defensas y no se me vayan a enfermar. Porque no, hombre, ahorita no estoy. La Priscila anda peleando. Ahorita no estoy para que se me anden enfermando y. No. Bueno, yo creo que por aquí termino el video. Acabamos con Ollín aquí en esta imagen. Y bueno, nos vemos hasta un próximo video. Adiós.